morning. We're back. This is our third day. I'm Al Borrego. This is our third day of our 2020 Binational History Conference here in San Elizario. And today we're broadcasting from the Eduardo Pedregón Veterans Museum here in San Elizario, as you can see behind me. And today's our virtual programming day, and I'm going to let you know exactly what by historian Mario Madrid out of Janos, Chihuahua, Mexico, and the work that that they do, and a little bit of history and a basic tour of the area of Janos. It's called Suspiros de mi Tierra, Janos. That'll be coming up after that. After that, our next one will be different presentations by Jose Mario Soledad Sanchez Soledad. He'll be also from Juarez, a historian. He'll be doing various different capsules that he's done. Also some history, basic history in the Juarez area here right across the border. We've got various ones. I think we've got about five or six different capsules that he'll be presenting. And around 10 o'clock, what we're going to try to do is hook on live with a radio broadcast out of Juarez on Activa 1420, a program called Cita con la Historia with Dr. Tomas Cuevas. He'll be doing his regular Sunday show. En el principio del proceso evangelizador del septentrión de la Nueva España, las misiones de esta región pertenecieron a la custodia de la conversión de San Pablo de Nuevo México y por lo mismo de la provincia del Santo Evangelio, y solo aparecen como misiones las de Guadalupe, Cenecú, Socorro, San Elizario y San Lorenzo. En los mapas revisados de siembra de misiones de los grupos mendicantes, especialmente para esta área, franciscanos, dominicos y jesuitas, no aparece San José y solo las misiones antes señaladas, de acuerdo a los documentos revisados de las diócesis de Durango y de Chihuahua, tampoco aparece el templo de San José como misión u con otra derivación clerical. Así también, revisando los dictámenes que hiciera después de su visita a esta región el marqués de Rubí, en 1765, quien iba acompañado por el capitán de ingenieros Nicolás Lafora, mismo que dejó los mapas más confiables al respecto del sistema de presidios militares en el septentrión, dirigidos al virrey marqués de Croa, no se encuentra la posibilidad de que San José hubiera sido un presidio o alguna extensión de este sistema político-administrativo. Para el área solo se contempla el Realito de San Lorenzo y el Presidio del Paso, mismo que fue cambiado al pueblo de El Carrizal, hoy Villa Ahumada, entre 1773 y 1774, dejándose solo en el Paso del Norte las compañías milicias para suplirle. Cuando era fundada una villa o un poblado, estos eran ocupados por españoles, criollos o mestizos, y para su asistencia o protección se les proveía de una iglesia y un ayuntamiento. En cuanto a los indios que ya estuvieran asentados en ese lugar, para el propósito de su pacificación y conversión, se instalaba alternadamente una misión y o un presidio. El caso es el del Paso del Norte, en el que se fundó el presidio del Real de San Lorenzo el 26 de julio de 1682. Con el fin de defender a la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los ataques de los indios, siendo ocupado en su mayoría por soldados españoles. Es posible que hubiera sucedido algo similar en San José, si es que el dato que da en su informe el obispo Tamarón en 1760 fuera referente a este lugar, señalando que para esa fecha, El Paso, incluyendo el presidio y San José, tenían una población de 2.479 almas. El 19 de julio de 1798, la Orden Franciscana hace entrega de la misión de Guadalupe al clero diocesano. Así, la misión de Guadalupe deja de depender de la custodia de la conversión de San Pablo de Nuevo México y por lo mismo de la provincia del Santo Evangelio,
y pasa a depender solamente del obispado de Durango. En 1814, el obispo Irigoyen nombró párroco definitivo de la misión de Guadalupe al padre Juan Rafael Rascón. El comandante Bonavía obligó al custodio franciscano Isidoro Barcenilla a aceptar que Guadalupe del Paso del Río del Norte ya no era una misión, conservándosele solo en San Lorenzo, Senecú, Isleta y Socorro. Para el 9 de septiembre de 1817, ya como párroco don Juan Rafael Rascón, informa al obispo de Durango, don Francisco de Castañeda González, de la circunferencia, diámetro y colindancias de este curato del Paso del Río del Norte, y en ello no menciona la presencia dentro del poblado del de San José. En 1848, el padre Ramón Ortiz, párroco del Paso del Norte, construyó una capilla en Concordia, hoy en zona del Parque Azcárate en El Paso, Texas, a petición de sus habitantes, y se le llamó Capilla de San José de la Concordia del Alto, y que puede decirse la primera iglesia construida en El Paso, Texas, la que se terminó el 27 de mayo de 1855. Sin embargo, duró muy poco tiempo. Esto confundió a algunos que estudiaron el caso con el oratorio de San José construido en las afueras del Paso del Norte. Existe el dato ya documentado de que en 1860 se habla de que el camposanto adjunto a la misión de Guadalupe es llamado de Nuestra Señora de la Luz, además de los cementerios de San José y San Miguel Arcángel. Existen dos sacerdotes sepultados aquí en este panteón de significativa. Podríamos darle el crédito prácticamente de la formación de la nueva religiosidad, y también otro de los sacerdotes importantes español que está aquí sepultado, el padre Severo Borrajo, quien también es significativo por la obra que construye en este lugar. Pues son parte de la dinastía de estos padres que son importantes a fines del siglo XIX. En el año 1857, don Benito Juárez emite una ley que permite la erección de panteones particulares en todo el país. De este modo, el camposanto de San José se convertirá en el panteón de los pudientes, Borrajo. Unas tumbas más corresponden a Concepción Samaniego de Ochoa, fechada en 1882. De Lina Ochoa de Aguirre, Mariano Bernal, el doctor Mariano Samaniego, don Inocente Ochoa y posiblemente Alejandro de Aguirre y Rafael Velarde. En la guerra que libró la República contra el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, perseguido por los franceses, el gobierno de don Benito Juárez se vio obligado a establecer en el Paso del Norte la residencia de los supremos poderes de la nación en dos ocasiones. En su segundo arribo, Benito Juárez entró por la tarde del 18 de diciembre de 1885 por el punto llamado Puente de los Indios, a dos leguas de la población, como consta El Pueblito, un caserío dedicado a labores agrícolas y que tenía su capilla que se hubiera instalado ahí una garita para cobrar la alcabala, y es que geográficamente permitiría por este paso llegar a viajeros que vinieran de los rumbos de Samalayuca, Janos y Casas Grandes, bordeando los arenales y siguiendo
aquel lado están las casas grandes y algo así como bodegas para guardar el San José, el templo viejo San José, y casas, pues dos, tres casitas que había ahí, lo que alcanzamos a ver. Es en 1888 el año en el que se decreta el nombre de Ciudad Juárez. Ese mismo año, por primera vez se hace referencia en documentos parroquiales al cementerio de San José y al oratorio del mismo nombre. La capilla u oratorio de San José aún no es muy claro cuándo se inició su construcción. Lo que sí queda claro es que era una capilla privada. En cuanto a su estilo arquitectónico y por el retablo del interior, se puede conjeturar que tuvo una remodelación a mediados del siglo XIX, si no es que su propia edificación se ajustó. No recuerdo. Toda la familia Azcárate es la misma rama, no es nada más que un solo Azcárate el que llegó aquí. Entonces aquí, todo esto que está relacionado incluso con la doña Manuela. De fuentes testimoniales se puede extraer quien traía una carta real emitida por el rey, otorgándole permiso para asentarse en este lugar. En consecuencia, estas dos líneas familiares establecieron en el hoy San José un lugar dedicado a la agricultura, de tal suerte que el tan llamado pueblito es sin duda el otrora Rancho Azcárate. La propiedad enfrente de él, que era conocido como el Rancho Azcárate, que era una propiedad de la señora Manuela, hace de tres cuartos, un zaguán y un patio muy grande donde guardaba sus carruajes. Y el panteón estaba dividido o separado de esta propiedad, más o menos aquí donde está esta línea, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el panteón y el templo a don Inocente Ochoa. Ahí es cuando Inocente Ochoa, él hace la reparación de la capilla con, al decir de la gente, de un hallazgo de entierros que tenía aquí la señora Manuela Azcárate. José no es muy seguro que haya sido una misión y como capilla y panteón. Yeah.
Mexicanos, suspiros de mi tierra. Año del tricentenario de su fundación, 1717-2017. Janos, la última frontera virreinal. Las reales ordenanzas de 1573 indicaban que los pueblos debían fundarse junto a los ríos. De esta manera nació el pueblo de Janos, a orillas de manantiales y ojos de agua abundantes en la región. De la misma manera nació el pueblo antiguo de Carretas. El 8 de septiembre de 1580 se funda la misión y pueblo de Carretas en el auténtico noroeste del estado de Chihuahua, por el catalán y astrónomo Juan Santa María y Agustín Rodríguez de Andalucía y el sevillano Francisco López, celebrando la primera misa en lo que hoy es el municipio de Janos. Janos, centro histórico, es el corazón del pueblo y cuenta con tres fundaciones. 1640, por Fray Esteban de Perea, de los que venían con Fray Alonso de Benavides al Reino de Nuevo México. 1717, por el capitán Antonio Becerra Nieto y Fray Andrés de Mendoza. 1778, por el francés Don Teodoro Caballero de Croix, el 15 de noviembre, el pueblo y misión de la se aprueba la fundación del Real Presidio el 16 de octubre de 1600. Una de las grandes batallas fue la del Arroyo de los Alisos, donde los oficiales americanos y mexicanos aplaudieron la victoria de García, capitán de Janos. Su comando se dirigió a Janos, en donde tiñeron las campanas de la iglesia en celebración de la victoria contra los apaches nennis y chiricahuas. Otra de las grandes batallas de la guerra apache fue la del 5 de marzo de 1851, donde el guerrero apache Jerónimo perdió a toda su familia en el pueblo de Casquille, como le llamaban a Janos. El lugar de la conversión, punto de encuentro de los capitanes de las provincias, donde se pactó la unión de las armas con el Reino de Nuevo México, por Don Diego de Vargas, Juan Fernández de la Fuente, Francisco Ramírez y Francisco Cuervo de Sonora, donde se convirtieron los papeles, con la misma autoridad a todos los capitanes, para hacer la guerra a la primera alta de Sonora y Arizona. Janos cuenta con más de 2.000 sitios arqueológicos en al oeste con el estado de Sonora y al norte con el estado de Nuevo México. Visítanos, Janos, la tierra del presidio y la última frontera del virreinato.
En la actualidad, como entrada principal de nuestra ciudad Juárez, pues está la carretera Panamericana, también conocida como la Avenida Tecnológico o la Paseo Triunfo de la República, y se convierte en 16 de septiembre. Eso es lo que tenemos en mente como la entrada a nuestra ciudad. Pero en su origen, este era el Camino Real. La Avenida Reforma, la entrada principal de nuestra ciudad. Es una de esas calles que tienen ese trazo, pues no tan recto, como ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones. Es una calle que tiene, de cierta manera, una diagonal, porque respeta precisamente las corrientes de agua. Pero este es el Camino Real. Por aquí entraban las carretas que venían desde la Ciudad de México, que pasaban por lo que es Santa Bárbara, después lo que es la ciudad de Chihuahua, se adentraban por todo el centro del estado de Chihuahua y llegaban aquí. Ese mismo camino que recorrió don Benito Juárez, esa placa que vimos aquí al principio de la grabación, es para conmemorar precisamente que por aquí entró don Benito Juárez en el siglo XIX, en 1864. Por aquí fue. Era la principal entrada de nuestra ciudad desde la colonia hasta el siglo XIX. Cuando vengan por la Avenida Reforma, no olviden visitar en la esquina de Anáhuac la placa que conmemora la visita de don Benito Juárez y recordar que este es un camino que tiene con nosotros desde la colonia. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Historia de nuestro querido Ciudad Juárez. Me encuentro aquí rodeado por nuestra acequia, la acequia madre de Ciudad Juárez, esta importante vía de agua que actualmente está recibiendo la entrega de las aguas del río Bravo, acorde al tratado que se firmó en los años 40 entre México y Estados Unidos. Sin embargo, esta acequia nos permite platicar sobre el origen de nuestra ciudad. Como ya les he mencionado anteriormente, el Paso del Norte, el antiguo Paso del Norte, fue originalmente un proyecto agrícola. Nunca se pensó hacer una ciudad. Lo que los franciscanos fundadores hicieron, Fray García de San Francisco y sus compañeros, fue el comenzar a enseñar a los habitantes nativos cómo usar las aguas del río Bravo para, a través de este sistema de acequias, poder crear una serie de partidos de diferentes rancherías para que lo hicieran. Y lo lograron. En los primeros 6 años, más de 1,000 personas eran dueños de su predio. Quias son, pues, ese recordatorio permanente de nuestra fundación como proyecto agrícola, y es una de nuestras grandes riquezas. Por toda nuestra ciudad, al atravesar estas acequias, vemos, pues, la naturaleza que crece en sus alrededores. Es el hábitat de muchas aves y diferentes animales.
que vienen a alegrar y hacer a nuestra ciudad pues un poquito más verde, porque estamos en medio del desierto y tampoco hemos sabido cuidarlas. Hay muchas invasiones, hay mucho desorden, la gente tira mucha basura a estas vías de agua, cuando deberían de ser un parque lineal y un gran tesoro para nuestra ciudad. Cuando vean las acequias, acuérdense de nuestros fundadores, de Fray García de San Francisco, y den una oración por ellos, pensando que gracias a ellos se posibilitó el desarrollar este proyecto agrícola que después se convirtió en nuestro amado Ciudad Juárez. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hola, soy José Mario Sánchez, historiador juarense, y esta cápsula vengo a platicarles sobre lo que sucedió un 4 de mayo de 1598. Don Juan de Oñate por fin llega a este punto que es conocido como el Paso del Norte, precisamente donde el río Bravo deja actualmente de ser frontera con los Estados Unidos de América y se juntan tres estados, Nuevo México, Texas, Chihuahua y dos países, los Estados Unidos y nuestro país México. Aquí en este punto donde el río Bravo se adentra hacia el territorio del estado de Nuevo México y deja de ser frontera entre México y los Estados Unidos. Precisamente ahí donde el río divide las montañas rocallosas, inician las montañas Franklin y la Sierra de Juárez, también conocido por nosotros en Nuevo México, precisamente aquí ese es el gran Paso del Norte. Esa área estratégica para los viajeros, primeros viajeros que llegaban donde podían cruzar hacia el otro lado, porque el río baja su intensidad al dar una curva y agarrar rumbo hacia lo que es el Golfo de México, y desde este punto es frontera 38, acompañado por más de 200 familias y un sinfín de equipamiento en donde venían cabezas de ganado de diferentes tipos y materiales para poder colonizar todo lo que desde ese entonces se va a llamar el territorio del Nuevo México. Bastante interesante porque en aquel entonces México no existía. México era la Nueva España, el virreinato de la Nueva España. Entonces, ¿por qué se llamó Nuevo México si todavía no existía? Pues porque los tlaxcaltecas que acompañaban a Don Juan de Oñate identificaron a los pobladores de esta zona como mexicas. Y entonces los identificaron como los nuevos mexicas. Por eso esta zona se llamó el territorio del Nuevo México, el territorio donde
Hola, me encuentro aquí en el corazón de nuestra ciudad, enseguida de uno de nuestros más grandes tesoros, si no el más importante, la visión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Indios Mansos de Paso del Norte. Este que es el origen de nuestra ciudad, el primer edificio construido en nuestra comunidad, centro no solamente religioso, sino también urbano, porque de aquí salen los primeros trazos de las calles de nuestra ciudad. Esos trazos ideados por los franciscanos allá a partir de que de la fundación un 8 de diciembre de 1659. Un grupo de indígenas mansos de la zona subieron la estatua de nuestro fundador, que se encontraba precisamente en Senecú del Norte, y fueron a pedirle de que bajara a evangelizarlos, que bajara a quietarles. Fray García de San Francisco le pide autorización a su autoridad, que era el custodio de la custodia de San Pablo, que era la autoridad religiosa que estaba establecida en la capital del territorio de Nuevo México, que es Santa Fe. El custodio le da la autorización, así como el gobernador civil, y Fray García de San Francisco viene aquí, inicia un 8 de diciembre con una pequeña ceremonia religiosa en un pequeño templo hecho de palos, una palizada, y en 1662 se comienza la construcción de este hermoso edificio para que se termine en enero de 1668. Hace más de 350 años que este edificio nos está sirviendo a todos los juarenses y a la comunidad como centro urbano y centro religioso de nuestra ciudad. No nos queda nada más que agradecer a nuestro fundador, Fray García de San Francisco, que haya logrado esa hazaña de comenzar primeramente lo que fue un proyecto agrícola, porque aquí no se planteaba una ciudad, sino se planteaba un proyecto agrícola para darle terreno, propiedad a los indígenas y así pudieran tener alimento y vestido. Por eso se hizo el sistema de acequias. Ese gran trabajo, tanto religioso como agrícola, como económico, se lo debemos a Fray García de San Francisco y los primeros franciscanos que llegaron a la zona, y gracias a ellos ahora tenemos ciudad. Muchas gracias, espero les haya gustado. Soy José Mario Sánchez, historiador juarense. Hola, me encuentro y para mí es un gran gusto estar al norte. Nuestra joya de la corona,
un edificio que nos cuenta la historia y la profundidad y el compromiso de la vida de los habitantes que han hecho posible esta comunidad llamada Ciudad Juárez. Si no la conocen, vengan y observen los tallados, esos tallados enseñados por los franciscanos, combinado con el ya conocimiento previo de los indígenas, y es una mezcla de cultura pueblo con la cultura mudéjar, porque asemeja los mosaicos del sur de España, de donde eran los franciscanos, de Sevilla, decía, tanto de la cultura pueblo como de la cultura mudéjar. Y aquí, en estas paredes, un templo religioso que su principal función pues es el ser sede de la Santa Eucaristía y sacramentos, aquí también podemos respirar el espíritu de los fundadores. Esos fundadores que tardaron más de 10 años en construir las paredes de nuestro templo, enormes paredes, y que tardaron también muchísimos años para poder labrar estos hermosos, hermosos techos hechos de espinos que trajeron de los bosques que se encuentran aquí al norte de nosotros, en el bosque de Cloudcroft o hasta en Ruidoso. Y los trajeron flotando por el río para poder hacer esta magnífica obra de arte. También ustedes podrán observar aquí en esta misión que se construye desde 1662 hasta 1668 y que tiene más de 350 años de servicio. Pueden ver imágenes religiosas que está llorando y que vemos aquí en el altar, es de las más antiguas. Y ella, ¿verdad?, nos ha acompañado en los sufrimientos a los juarenses durante toda nuestra historia, sobre todo el siglo XIX y el siglo XX, porque más o menos es como de los 1700. Y así hay varias importantes obras de arte. Quiero también concentrarme en este Sagrado Corazón. Este Sagrado Corazón, traído por los jesuitas allá después de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús de todo el mundo por el Papa, se promovió precisamente el venerar la imagen del Sagrado Corazón. Y desde entonces, aquí en Ciudad Juárez, es muy importante la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso nuestra primera parroquia va a ser, después de la parroquia de Guadalupe, va a ser precisamente la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en calles de Constitución y Mejía. Los invito a que vengan a ver también restos que se encontraron durante las excavaciones para construir la actual catedral y que se encuentran aquí enterrados en el suelo de la misión de Guadalupe, porque ellos precisamente fueron los que construyeron desde los cimientos lo que hoy es Ciudad Juárez. Vengan, observen, vengan a meditar, guarden silencio y el respeto que se debe no solamente por ser un templo, sino también porque representa las alegrías, los sufrimientos y los esfuerzos de los juarenses a través de 350 años. Muchas gracias por su interés.
Hola, me encuentro aquí en las hermosas... Se genera un efecto ola y se deposita aquí en lo que hoy conocemos como las dunas de Samalayuca. ¿Pero qué más nos recuerdan estas dunas? Pues más o menos hacia el sur, atrás de mí, allá por el año de 1598, llegó Don Juan de Oñate. Por fin había recibido la autorización del rey de España para venir a colonizar los terrenos o el área hacia el norte de la Nueva España. Y un abril de 1598 decide adentrarse desde Santa Bárbara, Chihuahua, lo que hoy es Santa Bárbara, Chihuahua, por el centro de lo que hoy es nuestro estado, abandonando las rutas conocidas por el Pacífico o la otra que era adentrarse hacia la Sierra de Chihuahua hasta llegar al Conchos y seguir el Conchos hasta el norte, a la junta de los ríos en lo que hoy es Ojinaga, y entonces seguir hacia arriba lo que es el río Bravo para llegar a lo que hoy conocemos como Nuevo México. Pero en 1598, en un abril de 1598, Don Juan de Oñate se topa con las dunas y decide darle la vuelta para llegar a lo que hoy conocemos como San Elizario, Texas. Y ahí en San Elizario, Texas, entonces cuando vean los médanos de Samalayuca, no solamente acuérdense que es un lugar para ir en moto o pasarla bien un domingo, sino también es un lugar que nos recuerda la llegada de Don Juan de Oñate en 1590. Donde la leyenda dice que sigue en pie la única cárcel que Billy the Kid irrumpió, y donde la sal común era el motivo de violencia, el saqueo y... Esposas, hijos, clérigos, cruzaron cautelosamente el desierto del Samalayuca, hacia el norte para establecer Nuevo México. La caravana se extendía a lo largo de 3 millas, con más de 80 carros, carretas y miles de cabezas de ganado, como caballos, ovejas y otros animales. Finalmente llegó al Río Grande. Estaban cansados y sedientos. Su líder, Don Juan de Oñate, decretó que se produjera una misa y celebración para marcar la buena fortuna y reclamaran la tierra para el rey de España, con una ceremonia y celebración conocida como la tomba. La joya de San Elizario como la tomba. La joya de San Elizario es nuestra hermosa capilla. Vigila y ancla la plaza central. Las campanas en la iglesia sirvieron como un reloj de la ciudad para la gente de San Elizario, así como los pequeños pueblos a través del Río Grande. Timbraron para llamar a la gente a misa, para dar buenas noticias como una boda, un bautismo o un peaje cuando alguien murió. Como todas las personas eran católicas, la vida se centraba en la iglesia, con las reglas y las ideologías. En la década de 1850, San Elizario fue la ciudad más grande y más próspera de la zona y se convirtió en la primera sede del condado del Paso, Texas. La cárcel de San Elizario fue albergada con un edificio de adobe, como la única cárcel de Texas en que Billy the Kid irrumpió. Sí, irrumpió.
Compruébelo usted mismo en nuestras recreaciones mensuales. Esto es lo que pasó. Cuando Billy the Kid se enteró de que Melquiades Segura había sido arrestado en San Elizario, partió de La Mesía, Nuevo México, con su socio John Mackey. Llegaron a la ciudad, fingió ser un Texas Ranger, un policía del estado, con un prisionero. Llamó a la puerta de la cárcel. El guardia, engañado, abrió la puerta y se encontró cara a cara a Melquiades y salieron de la ciudad sin ser notado. Hoy, caminando por la calle principal, encontrarás los restos del antiguo molino que sirvió a la comunidad en la década 1870 como un monumento de larga data a la gente de San Elizario. El molino es donde la gente trajo su maíz y trigo para ser molido, hecho en harina y saqueado. En 1877 estalló el desorden civil más sangriento en la historia del condado, la Guerra de la Sal. Con codicia, política, violencia y muerte, la mayoría de los cuales tuvieron lugar en y alrededor de San Elizario. La disputa fue sobre un vasto depósito de sal que se encuentra en los lagos al noreste de San Elizario. Estos lagos eran propiedad común de la ciudad del Valle, como les dio la corona española. Y cuando Texas ganó su independencia de México, reclamó esta área, pero prometió honrar las concesiones de las tierras españolas. Puede pasar por el museo para obtener la historia completa. Hoy en día, usted...
Hola, me encuentro aquí en las hermosas dunas de Samalayuca, esta área natural protegida que hoy es un parque, por eso escuchan todo esto ruido de motocicletas y de vehículos de personas que vienen a divertirse en las dunas. Estas hermosas dunas fueron generadas a través de miles de años por un efecto ola, y se deposita aquí en lo que hoy conocemos como las dunas de Samalayuca. ¿Pero qué más nos recuerdan estas dunas? Pues más o menos hacia el sur, atrás de mí, allá por el año de 1598, llegó Don Juan de Oñate. Por fin había recibido la autorización del rey de España para venir a colonizar los terrenos o el área hacia el norte de la Nueva España. Y un abril de 1598 decide adentrarse desde Santa Bárbara, Chihuahua, lo que hoy es Santa Bárbara, Chihuahua, por el centro de lo que hoy es nuestro estado, abandonando las rutas conocidas por el Pacífico o la otra que era adentrarse hacia la Sierra de Chihuahua hasta llegar al Conchos y seguir el Conchos hasta el norte. En un abril de 1598, Don Juan de Oñate se topa con las dunas y decide darle la vuelta para llegar a lo que hoy conocemos como San Elizario, Texas. Y ahí en San Elizario, Texas, un 30 de abril de 1598, Don Juan de Oñate toma posesión en nombre del rey de España y deja un acta de posesión, hermosísimo documento, con los objetivos que tenían, que era acrecentar los dominios de su majestad el rey, pero también el crecimiento del reinado. A solo 20 millas del Paso, Texas, se encuentra la ciudad. De la expedición de Don Juan de Oñate en 1598, donde la leyenda dice que sigue en pie la única cárcel que Billy the Kid irrumpió, y donde las a la zona y sus descendientes, muchos de los cuales todavía viven en San Elizario. Venga, mientras echamos un breve vistazo a la rica historia que le espera a su descubrimiento. En 1598, unos 500 colonos españoles, sus esposas, hijos, clérigos, cruzaron cautelosamente el desierto del Samalayuca que sirvió a la comunidad en la década 1870 como un monumento de larga data a la gente de San Elizario. El molino es donde la gente trajo su